Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿bien y usted? Excelente, muy bien, gracias. Ahí se Bien. escucha, ahí me escuchan todas. Sí. Perfecto. Ok, ahí se ve bien mi pantalla. Sí. Muy bien. Bien, pues nos encontramos de nuevo en un cuatrimestre, el cual pues ya hemos venido trabajando desde hace tiempo con ustedes. Entonces, pues ya nos conocemos. Ya sabemos de lo que se trata nuestras materias y de nuestras dinámicas. Bueno, vamos a seguir hasta donde tengo entendido de manera alterna, como lo veníamos haciendo el cuatrimestre pasado, es decir, una semana presencial y otra semana en línea. Hasta donde tengo entendido, pues así vamos a seguir con esa dinámica. Estamos enterados de ello, ¿verdad? Sí. Bien, y vamos a llevar a cabo lo que es la materia de modelos de atención a víctimas, o también conocida como modelos de atención victimológica, pues en el cual es una materia muy interesante. Y creo que con bastante profundidad en temas de vanguardia, debido a que, como todos sabemos, pues nos encontramos en un México donde siempre se han violentado los derechos humanos y pues que siempre hemos tenido una gran cantidad de hechos lamentables históricamente en México y pues que tenemos antecedentes de violaciones a derechos humanos y que pues poco a poco se ha ido avanzando en términos legislativos, jurídicos, en muchos aspectos para poder lograr crear legislaciones y leyes que protejan a las víctimas. Pues esto debido a una gran cantidad de antecedentes que desde siempre, y no es digno de enorgullecernos, se ha venido haciendo estadísticamente y poniendo a México como en uno de los principales países donde se violentan los derechos humanos. Entonces, eso tampoco es un secreto, tampoco no estamos inventando nada al respecto, ¿no? Sino que es una realidad alarmante de que pues México se caracteriza realmente por esta situación de la violación de derechos humanos constantemente, desde la misma época colonial, desde la misma independencia y todo lo que fue el siglo XIX, todo lo que fue el siglo XX, pues siempre hemos encontrado esta situación porque la víctima siempre ha sido relegada históricamente cuando analizábamos las escuelas del derecho penal, analizábamos precisamente todos estos puntos en donde pues se le daba desde un principio en el ámbito internacional como que una importancia en mayor medida al victimario que a la víctima. Esto desde un enfoque criminológico sabemos que es una realidad, ¿no? Que históricamente como que había una preocupación o un interés de la sociedad, de los científicos, de la ciencia en general, por estudiar al criminal, por estudiar al causante del hecho, sus factores endógenos, exógenos, que lo llevaba al crimen y todo ello. Pero históricamente no había una preocupación realmente por la víctima, sino que la víctima pues quedaba hasta cierto punto olvidada de la reparación integral del daño.
Entonces, se concentraban más que nada en el castigo del victimario y en estudiarlo a él, y la víctima pasaba como que a un segundo término. Esto, obviamente, ustedes lo debieron haber tocado, me imagino, en la materia de victimología como tal, ¿no? Que ahí es donde se enfocan más en los antecedentes de las víctimas y las clases de víctimas, la historia de las víctimas y todo ello, y que nos hablaba esa materia, o nos habla esa materia precisamente de los principales autores o los principales exponentes históricos de la victimología, como es Mendelssohn. Entonces, no sé en qué cuatrimestre hubiesen visto victimología, no recuerdo si fue en sexto o en quinto. ¿Alguien recuerda que me pueda auxiliar? ¿Cuándo vieron victimología? ¿En qué cuatrimestre? En quinto fue. En quinto. ¿Qué recuerda, Mirna, de lo que vieron en victimología en quinto? ¿Algo recuerda? ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando hablamos de victimología? Pues sí, más o menos me acuerdo de los tipos de víctima y todo eso, nada más. Ok. De los tipos de víctima, dice Mirna que se acuerda un poco de ello. ¿Usted qué recuerda, Mónica, sobre victimología? ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de victimología? Pues es el estudio más a detalle de las víctimas, por ejemplo, se me fue. Su ambiente, el ambiente en el que se desarrolla, su tipo de vestimenta, relaciones familiares, sociales. También hablaba, usted, por ejemplo, ahorita lo volvió a mencionar, de Benjamin Mendelssohn, que fue considerado como el padre de la victimología. También recuerdo de los congresos que se hacían, no recuerdo si era la ONU o algo así, conforme fue creciendo así la victimología, también algunas que otras tipos de victimología, como lo mencionó Mirna, y ya. Efectivamente, bueno, meternos a recordar lo que es la materia de victimología, tal vez ahorita les pudiera causar un poquito de problema porque ya fue hace 3 cuatrimestres atrás, pero sin embargo, pues los temas principales que pudieron haber observado es pues un poquito de los antecedentes, de la historia, de la víctima, todas esas problemáticas que había entre víctima y victimario históricamente, donde las escuelas clásicas del derecho penal se enfocaban más en estudiar al victimario que a la víctima, y que no es hasta el siglo XX, a través de las guerras mundiales, la primera y la segunda, sobre todo en la segunda, donde después de los antecedentes y las causas que originaron pues la muerte de civiles, que no tenía nada que ver con la guerra en sí, en donde también hubo pues hasta cierto punto lo que históricamente nos mencionan como el exterminio de varias razas, o más bien no el exterminio de las razas, sino el exterminio del holocausto de la raza judía, en el cual a través de la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que nos dice la historia, se llevó supuestamente una matanza de más de 5 millones de personas civiles en la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a raíz de esto, termina la Segunda Guerra Mundial y surge este interés por crear un organismo internacional que protegiera los derechos humanos. En este caso surge la ONU, surge los derechos humanos a nivel internacional como una institución, y asimismo pues empieza a tener pues un papel importante y relevante ya lo que es un enfoque de estudio de las víctimas como tal. Y en México pues no nos quedábamos atrás, ¿no? Sabemos que a raíz del siglo XX, tomando en cuenta de
el siglo pasado, pues siempre ha existido pues una cierta persecución política, por decirlo así, del régimen en turno, hablando del régimen de poder conocido histórica y políticamente como es el PRI, que durante todos sus 70 años de dictadura perfecta, como le llaman los especialistas, pues se enfocaron en la persecución política de muchas personas, entre lo que eran periodistas, estudiantes, maestros, académicos, comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Que fueran aquellos contrarios al régimen en turno en el poder, pues en este caso eran acreedores precisamente a una cierta persecución política como tal. Por lo tanto, eso es bastante interesante plantearlo, ¿no? En su momento fue muy, muy, muy comentado y muy sonado ya ahorita en los últimos años esta persecución política del régimen en turno, porque le llamamos en términos históricos lo que es la denominada guerra sucia, que se dio en la década de los 60s y se dio también en la década de los 70s, con esta persecución de estudiantes, de maestros, de periodistas, de comunidades indígenas contrarios al régimen, y que sabemos que hubo muchos desaparecidos y también pues muchos asesinados. Esto queda ahí como un antecedente negro de víctimas en el olvido, y que pues todavía está la fecha, ¿no? Aunque hay un antecedente bastante marcado en lo que es el caso de las persecuciones políticas que se dieron en estos puntos, y es fundamental, como para entrar de lleno a la materia, el tener en cuenta que en México pues siempre se han violentado los derechos humanos y hemos tenido pues una gran cantidad de víctimas de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo hablando de la violación a los derechos humanos por las persecuciones políticas que a través del tiempo pues han surgido y han existido en nuestro país. Entonces, partiendo desde ahí, pues es donde nos podemos enfocar precisamente en la materia, ¿no? Porque a través de los últimos 40 años es donde hemos encontrado pues un adelanto, un surgimiento, un crecimiento, un interés por legislar en materia de víctimas, que queden los antecedentes jurídicos precisamente de el respeto a los derechos humanos y que se repare el daño a las víctimas, pero no nada más económicamente, porque pues eso siempre hasta cierto punto se ha, entre comillas, realizado, porque a veces ni eso. La reparación integral del daño es lo importante, en el cual no nada más es lo económico, sino también el aspecto psicológico, el aspecto médico, el aspecto social, el aspecto generalizado, ¿no? De cuando una persona es víctima de algún delito en específico por la criminalidad común o por la criminalidad organizada o por la criminalidad política en este caso, pues que no queden impunes esos hechos y que pues la víctima alcance la justicia, que hablar de justicia en México también es un tema en el cual nos podemos profundizar, nos podemos meter ahí en camisa de once varas por la cuestión de que pues adolecemos de justicia. Esa es una realidad, ¿no? Históricamente creo que lo hemos comentado a través de varias materias en el cual la justicia en México pues ha quedado a deber históricamente por todos los antecedentes que ahorita de paso estábamos mencionando, en el cual parece o parecía, porque hemos tenido avances significativos, eso es una realidad, pero parecía que la justicia solamente estaba destinada para
pues las personas que tenían un cierto poder adquisitivo o un cierto poder político, y que pues las bases sociales en las cuales pues se encuentran pues más del 60%, 70% de la población con condiciones hasta cierto punto vulnerables, pues no alcanzaban justicia. Y tenemos ahí los antecedentes de las violaciones, de donde muchas personas eran o son todavía encerradas por la fabricación de delitos, en la cual jamás cometieron delito alguno, y se les achacó hechos y se les sembró evidencias para poderlas culpar. Es decir, tenemos las cárceles llenas, creo que lo mencionamos inclusive en la materia anterior sobre estos puntos, ¿no? De los problemas del sistema penitenciario históricos, donde tampoco es un secreto mencionarlo, que una gran cantidad de personas que están compurgando todavía en la actualidad alguna pena, podemos decir sin temor a equivocarnos por las estadísticas de que más del 50% pues no tuvieron ninguna participación o nada que ver con el hecho por el cual están compurgando alguna pena. Entonces esto es lamentable, ¿no? Las víctimas las tenemos de todo tipo, ¿no? Desde el ámbito de la criminalidad común, en el ámbito de del crimen organizado, que se intensificó en los últimos 40 años, y de la criminalidad, en este caso, de la cifra dorada, que es la criminalidad política, ¿no? Y también la criminalidad burocrática, o en este caso la victimización, mejor dicho, burocrática, porque cuántas veces también las personas que son víctimas de algún delito, pues son también hasta cierto punto revictimizadas en las esferas del poder. Es decir, yo creo que a todo mundo le ha pasado en menor, mediana o mayor medida, o inclusive pues hemos tenido conocimiento en cabeza ajena de que, o hemos escuchado de personas que fueron víctimas de algún delito, violación, tortura, robo, acoso, etcétera, y cuando van a las instancias gubernamentales, pues ahí mismo las revictimizan. Es decir, son objeto de comentarios inapropiados por parte de los servidores públicos, sobre todo en los hechos de carácter sexual, ¿no? Los de abuso sexual, violaciones, etcétera, donde las personas acuden, víctimas, sobre todo mujeres, de todas las edades, ya sea porque fueron de forma individual o porque fueron acompañadas de sus familiares, y encontrábamos o encontramos todavía hasta la fecha esa revictimización. ¿Qué es esto? Bueno, aparte de que cometieron un hecho violento contra ella, todavía en las esferas del poder, burocráticamente, los funcionarios que muchas veces no tienen ese tacto, esa capacitación para poder dar una buena atención a la víctima, la terminan prácticamente revictimizando, prácticamente haciéndola sentir mal y prácticamente diciéndole que la culpa no es del victimario, sino que la culpa, en pocas palabras, se le dan a entender que es por la persona que recibió el hecho delictivo, por estar comportándose, vistiéndose o saliendo a determinadas horas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto o hemos sabido de casos? Yo creo que todos y todas, ¿no? Y que hasta la fecha, pues se siguen dando. Entonces, hemos también observado históricamente y en épocas recientes todavía se da y se sigue dando lo que es los abusos del poder policíaco. ¿A qué nos referimos con los abusos del poder policíaco? Pues, ¿cuántas veces no hemos encontrado casos y escuchado de policías que en su falta de capacitación están realizando pues detenciones de manera arbitraria y de manera muy, muy violenta? Y inclusive causando la muerte de personas, como ha sucedido en los últimos días, ¿no? Siempre ha sucedido,
pero lamentablemente, obviamente, pero creo que en los últimos meses se ha dado de forma mediática, han dado a conocer tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, precisamente tanto en Jalisco como a nivel nacional e internacional, obviamente, porque también en Estados Unidos se da mucho esto de la de los abusos del poder, en este caso cuando los policías en las detenciones sin ninguna necesidad de utilizar el exceso de la fuerza, la utilizan y terminan causando daños severos y hasta la muerte de las personas, que inclusive muchos de ellos ni siquiera eran o estaban cometiendo algún delito, sino que estaban por ahí caminando o bajo efectos, en este caso nada más de alguna sustancia etílica, pero no por cometer delitos, y los policías terminaban o terminan causándole daños severos o hasta la muerte. Bueno, tenemos el caso de hace 15, 20 días, no sé si ustedes lo escucharon, el de un joven en Chiapas que terminó siendo detenido por una falta administrativa. Esto fue en Chiapas, no tiene ni un mes, y fue muy comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. A lo mejor te va a sonar si por ahí lo llegaste a escuchar. ¿Qué sucedió con este joven de Chiapas? Bueno, este joven cometió una falta administrativa por ahí sin importancia. Llegan los elementos policíacos y lo detienen. Y no conforme con detenerlo, se lo llevan a un lugar X y terminan violándolo. Lo violaron sexualmente a un joven que tenía escasos 20, 21, 22 años de edad. Lo golpean después de violarlo porque lo violaron repetidamente los elementos policíacos. Te digo, no tiene ni un mes. Y lo llevan todavía y lo encierran. Obviamente yo creo que de los golpes que le dieron y el abuso sexual del cual fue objeto, pues el chavo al siguiente día sale, lo dejan libre, pues no había cometido delito alguno como tal, sino que fueron faltas administrativas por andar escandalizando y alterando el orden. Y al día siguiente, obviamente ya el chavo ya estaba muy dañado de su organismo, tal vez por los golpes que le habían dado, y por las lesiones causadas por los mismos elementos policíacos. Y esto al día siguiente sale, llega a su casa, se ve cuando la cámara lo va enfocando porque lo dieron en las noticias, llega a su casa, va con su mamá y le comenta los hechos, le dice tal cual, porque hasta donde la mamá comentó ese día, porque la mamá se movió y todo, bueno, les termino de contar, el chavo llega y le comenta a su mamá, ¿no? Lo acontecido, ¿sabes qué? Me detuvieron y me violaron todos los policías. Entonces, pues obviamente la mamá pues le cree y es cierto. Pero el chavo le dice que se siente mal, entonces le dice que lo lleve a una unidad médica. Entonces la mamá se mueve primero con él para llevarlo a las unidades médicas, donde también lo empiezan a revictimizar las mismas corporaciones médicas, porque les empieza a contar el muchacho sobre lo acontecido, y los doctores lo revictimizan y dicen, primero, ¿eres gay? No, no soy gay. La mamá también, pues enojada, porque ella contó, obviamente, después. No, mi hijo no es gay, pero lo abusaron de él los policías. Entonces, los médicos también, a los cuales empezaron a revictimizarlo, a decirle que si ingería sustancias tóxicas, porque eso que estaba contando, pues no. ¿Cómo te van a violar los policías? Empezó a criticarlo y a comentarle de manera revictimizante el médico con el cual fue. Entonces, en pocas palabras, el chavo muere porque estaba lesionado internamente, tal vez por algún derrame sanguíneo, por los golpes que le causaron, y muere. Entonces, la mamá acude con el féretro al mismo palacio de gobierno, ahí en Chiapas, en el municipio donde fue en Chiapas, para hablar con el gobernador
y con el presidente municipal del municipio, pues para decirles que se hagan responsables de ese hecho delictivo y que detengan a los elementos policíacos, a los cuales detienen. ¿Alguien se dio cuenta de este caso? Pregunta. Yo sí lo escuché. Sí, sí, sí lo llegó a escuchar Mariana. ¿Los demás lo escucharon en los medios de comunicación o no lo habían escuchado? Pregunta. Yo no. Yo sí. Ah, ok. Ay, perdón, estoy tomando agüita. Y bueno, te estoy diciendo algo que aconteció hace 15, 20 días. Entonces, pero de esto hay diario, de esto se da prácticamente hechos de esta naturaleza donde los elementos policíacos, servidores públicos, pues cometen los actos precisamente delictivos o de revictimización, ¿no? Este chavo murió, la mamá lleva su féretro dolida y pide hablar con el gobernador de Chiapas, el cual obviamente no salió. Y después se acerca pues, un funcionario con la mamá y le dice, pues te vamos a dar 2 millones, pero ya no hagas tanto alboroto. Pues la mamá no los acepta. La mamá no los acepta y se viene acá a la Ciudad de México, se fue a la Ciudad de México y ahí pues busca apoyo en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión de Derechos Humanos, a la cual pues le dan voz en los programas de televisión, sobre todo, si no mal recuerdo, en Foro TV, en donde Susana Uresti, ahí es donde empieza a darle seguimiento a la noticia y al caso y invita a la mamá, y la mamá pues ahí va al foro y todo, a la televisora, y pues empieza a contar los hechos. Detuvieron a los policías casi de forma inmediata cuando sucedió el hecho, pero cuando se apertura el juicio, detuvieron a los policías, se apertura el juicio, y el juez de control los deja libre por una falta de elementos, en este caso, que no concordaban con las versiones de la mamá y con los hechos que supuestamente habían acontecido. Entonces, los dejan libres y esto pues causó más indignación. Se le da seguimiento en la televisora, llegan a manos de la televisora también las cámaras de videovigilancia de todo lo que sucedió previamente y cuando salió el chavo, obviamente, cuando le detuvieron, cómo llegaron los elementos policíacos. Ya ven que ahorita tenemos cámaras de videovigilancia de los C4 y C5, pues prácticamente en toda la República, que son muy interesantes y muy importantes, ¿no? Las cámaras de videovigilancia, que a pesar de que nos podemos sentir como hasta cierto punto vigilados, pero pues esa vez es un mal necesario, ¿no? Porque se observa todo, se ve precisamente cómo el chavo pues no hizo nada malo, iba pasando por una calle, por una casa, y aventó solamente una pedrada y corrió. Salen los señores de la casa, hablan a la patrulla, a los 5 minutos pasan las 2 patrullas, se ve que se van por él, y ya no se graba hasta dentro de 2 horas que llegan esas patrullas a la corporación policíaca con el chavo detenido, pero ya todo lesionado. O sea, 2 horas después de que pasó la patrulla a detenerlo. Durante ese inter de 2 horas se preguntan ahí en la televisora, ¿qué pasó durante esas 2 horas? Obviamente, pues ahí es donde se da este hecho de la posible violación arbitraria por parte de los elementos contra el chavo. Llega todo lesionado. Al siguiente día las cámaras también enfocan las de la policía municipal y las externas, cómo sale el chavo precisamente renqueando, dañado, etcétera, y pues hay evidencias precisamente
de videovigilancia de hecho, ¿no? Pero ya para eso ya los policías ya los habían soltado. Entonces, pues es lamentable, ¿no? Te lo comento esto porque ahorita el caso pues sigue en su etapa jurídica, en el cual pues se reabre, el Ministerio Público enfoca precisamente la Fiscalía de nueva cuenta más elementos de datos de prueba para llevárselos al juez de control, el cual fue el que lo soltó, ¿no? Entonces, hubo toda una indignación, tanto la Secretaría de Gobernación, el presidente de la República, todos quisieron o van a meter mano precisamente pues, para que se encuentre otra vez a los policías, que ahorita pues, ya están prófugos, y obviamente que se investigue al juez de control el por qué, si tenía evidencias fundamentales de la responsabilidad, el por qué los dejó libres. Entonces, pues es un hecho realmente lamentable, pero como esto sucede pues prácticamente muy, muy constantemente. Víctimas del poder policiaco, víctimas del poder político, víctimas del poder burocrático y víctimas de la criminalidad en general. Entonces, aquí en México hace falta cultura. No podemos negarlo, que en México nos hace falta pues una cultura, sobre todo a los funcionarios, para que puedan llevar a cabo de manera correcta atención especializada a las personas que son víctimas del delito, porque se ha venido comentando y se ha venido trabajando con ello jurídicamente y en materia de derechos humanos, porque pues tenemos legislación, tan es así que se modificó, más bien hubo una reforma constitucional en el 2011, en el cual, pues fue muy importante esta reforma del 2011, en el cual ya pues empieza a tocar el tema a profundidad de los derechos humanos y también para adentrarlo en la Constitución política. Es decir, sí tenemos herramientas legislativas y jurídicas con la Constitución, con la Ley General de Víctimas, que ya existe una ley que tiene 5 años ya de vigencia, ya se formalizó la ley, una ley llamada Ley General de Víctimas, y también tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, y tenemos una Ley de Justicia para Adolescentes, es decir, tenemos herramientas jurídicas con las cuales la sociedad, la comunidad en general, los académicos, el estudiantado, los profesionales, abogados, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, pues tenemos herramientas precisamente para defendernos y para defender a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la sociedad en general, precisamente con el conocimiento de la ley. Y sobre todo que esta reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, que fue fundamental, pues nos habla precisamente de las formas de atender y los modelos de atención a víctimas, en donde los servidores públicos que son o que tienen el contacto directo con el hecho delictivo, con la víctima y con el victimario, pero ahorita hablando de la víctima, pues también deben de tener una capacitación bastante importante y bastante profesional para que puedan dar una atención correcta sin revictimizar a las personas. Hablando de policías, hablando de ministerios públicos, hablando de abogados, hablando de criminólogos, hablando de criminalistas, hablando de trabajadores sociales, hablando de psicólogos, hablando de juzgadores, hablando de servidores públicos en todas las dependencias en donde llegan víctimas, pues deben de tener una capacitación correcta, desarrollada, profesional y con enfoque a derechos humanos para poder atender, ¿no? Y no tener los problemas históricos de la revictimización. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no? De eso es de lo que nos vamos a centrar en esta materia. Todos estos antecedentes, pero también las partes prácticas, hechos reales, sucesos que se han venido dando históricamente
hasta la fecha, pero también materia jurídica para poder saber dónde encontramos esos puntos jurídicos para aplicarlos. Y sobre todo, platicar precisamente de los modelos que se utilizan, que lo maneja la Ley General de Víctimas, como son el modelo psicosocial, el modelo de género diferencial y especializado, y el modelo con enfoque a derechos humanos, que son tres modelos muy importantes del cual nos habla la Ley General de Víctimas. Entonces, creo que pues es una materia muy importante y muy interesante, ¿no? Sobre todo que ustedes como criminólogos, pues en algún momento dado, ya sea que te enfoques en el ámbito del sector público o ya sea que te enfoques en el ámbito del sector privado, pues de todos modos tienes o vas a tener contacto con víctimas y pues tenemos que saber precisamente las consecuencias jurídicas de las arbitrariedades que se pueden cometer como funcionarios, que también tienen sus consecuencias jurídicas y penales, y también para conocer los enfoques, ¿no? De la atención a víctimas del delito, que obviamente en México tenemos pues una gran cantidad de víctimas y de cifra, tenemos las tres cifras mencionadas en criminología de las cuales hemos hablado, ¿no? La cifra real, la cifra oficial y la cifra negra, que son tres cifras estadísticas del delito muy, muy diferentes en lo que son la realidad. Pregunta, ¿ustedes han escuchado o han visto, o se los he comentado a lo mejor yo, cifra real, cifra oficial y cifra negra del delito? Pregunta. ¿No? Cifra real, cifra negra y cifra oficial. ¿Ni idea? ¿Nadie? Creo que sí nos habían hablado de eso. ¿Real? La pregunta es, ¿tienen conocimiento de lo que es cifra real, cifra oficial y cifra negra del delito? No entendido. Supuestamente lo real es todos los hechos que se cometen, pero que no salen, como quien dice, a cabo las noticias, ¿no? Es decir, si matan 10 personas, nomás salen 6, por ejemplo. ¿Sí, no? Esa es la cifra, bueno, la cifra negra tal vez te refieres. La cifra, tenemos cifra... A ver, adelante. La cifra real es la suma de la cifra oficial y la cifra negra, y la cifra negra es la que no tienen como conocimiento pues las autoridades, y del otro sí, no me acuerdo. Es correcto. Vamos a comentarles así de rapidito, nada más como para que aterricen la idea. En México tenemos, bueno, son cifras y son cuestiones que debemos de comprender desde el punto de vista de la criminología, porque son términos muy criminológicos. La cifra oficial son todos los delitos que conocen las autoridades. A eso le llamamos cifra oficial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los delitos que la gente va y denuncia. Robos, asaltos, lesiones, homicidios. Todo lo que se denuncia y llega a conocimiento de las instancias jurídicas y las autoridades, a eso le llamamos cifra oficial. Punto número uno. La cifra negra son
todos los que no denuncian. La gente, mucha, de cada 10 delitos, solamente uno se denuncia. De cada 100, solamente se denuncian 10. 90 de 100, 9 de 10, la gente no acude. Por represalias, porque tiene miedo, porque no cree en el sistema, porque es una pérdida de tiempo, porque le van a pedir dinero. O sea, eso es lo que encontramos en respuesta, en las encuestas. Pero es lamentable, ¿no? Porque históricamente venimos padeciendo una cifra negra alarmante. Son todos los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades. Entonces, como bien decía ahorita nuestra compañera Evelyn, pues la cifra, la suma de la cifra negra y la cifra oficial, pues nos da la cifra real, que es el total. La cifra real será, entonces ya todos, tanto la cifra negra de lo que no se denuncia, como lo que se denuncia. Eso es la real, es decir, los 100 delitos en sí, o los 10 delitos, como ahorita estábamos haciendo la proporción. Y es lamentable que de cada 100 se denuncien 10, y de esos 10 que se denunciaron, se resuelvan 2. Así de lamentable y de putrefacta venimos arrastrando nuestro sistema de justicia mexicano. Entonces, desde ahí partimos para darnos cuenta de esta problemática, ¿no? También por qué se da todas estas cuestiones de las violaciones a los derechos humanos y de las víctimas como tal. Entonces, adelante. ¿Y cuál es la cifra dorada? La cifra dorada son los delitos que cometen los políticos y también conocidos también como cuello blanco. A eso le llamamos cifra dorada. Todos los delitos de empresas fantasmas, enriquecimiento ilícito, el saqueo del erario público por parte de los políticos, que sabemos también que aquí en México tenemos esa problemática de la corrupción y del enriquecimiento ilícito a costa del poder. Eso le llamamos cifra dorada, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta materia? Aquí lo tenemos resumido en estos pequeños 9 puntos. Materia de modelos de atención a víctimas del delito. Siempre va a ser los martes de 7:50 a 9. Donde ahorita estábamos haciendo como que esta intro de las víctimas en México, que podemos hablar de ello sin empacho alguno de que tenemos una problemática arrastrando desde la misma independencia de México y poquito antes, ¿no? Es un problema precisamente de la victimología. La victimología va muy ligado a la criminología, es decir, hablar de victimología no es una ciencia aparte, eso lo debemos de comprender y creo que lo pudieron haber observado en victimología. La victimología no es una carrera ni es una ciencia aparte de la criminología. Es parte y va ligada a la criminología. La victimología y la criminología se complementan. Hablar de criminología también es hablar de victimología. Es decir, no es una carrera aparte. Es ligada a la criminología. Por lo tanto, pues la victimología en México pues se ha venido abordando desde muchos enfoques y desde muchos ámbitos históricos. Las víctimas en México, podemos aquí tardarnos horas y horas hablando desde la época de la conquista, de la época prehispánica, de la independencia, de todo el siglo XIX, del siglo XX, solamente de las víctimas históricas, ¿no? Tenemos un problema arrastrando históricamente de justicia, de seguridad, etcétera. Y eso trae como consecuencia todos esos factores sociales, pues que surja la criminalidad y que por ende también, obviamente, pues las víctimas del delito. Hablaremos de la introducción a la Ley General de Víctimas, que es como que nuestra herramienta básica, nuestra herramienta fundamental de lo que es la materia, ¿no? La Ley General de Víctimas, que tiene alrededor de escasos 5 años que entró
en vigor y que tiene vigencia. Esto debido a esta reforma del 2011, encontramos precisamente esta creación de la ley importante, de la Ley General de Víctimas, que ahí aborda jurídicamente todos los derechos que tienen las víctimas del delito. Entonces estaremos adentrándonos a la ley para conocerla. Hablaremos de las víctimas y el derecho procesal penal. Entonces también tendremos la oportunidad de platicar sobre la importancia y el papel de la víctima en el nuevo sistema acusatorio adversarial y de lo que nos dice precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en respecto a la víctima. Hablaremos de los derechos de la víctima en términos generales, tanto lo que nos dice la Constitución, como lo que nos dice la Ley General, como lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo creo que serían, y lo que nos dice también los derechos humanos y los tratados internacionales, que esas serían nuestras herramientas jurídicas para adentrarnos a lo que es los derechos de las víctimas, ¿no? Repito, Constitución, Ley General de Víctimas, Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados internacionales y los derechos humanos. Eso es la materia prima de jurídicamente para hablar de los derechos de las víctimas. Hablaremos de los principales delitos en México, en los cuales estadísticamente tenemos los antecedentes históricos de la violación sexual, del acoso, de las lesiones, del robo a casa habitación, robo a negocio, el bullying, etcétera, ¿no? De lo que digo, por mencionar solamente ahorita algunos, ¿no? Pero también el secuestro, también el crimen organizado, también la corrupción política, también los delitos del abuso del poder, del cual ahorita estábamos hablando y que tienen pues un impacto social muy significativo. Hablaremos de los principales modelos de atención a víctimas que nos menciona la Ley General de Víctimas, como es el enfoque psicosocial, como es el enfoque de género diferencial y especializado, y como es el enfoque de derechos humanos, que son tres enfoques muy interesantes de los modelos a seguir precisamente de atención a víctimas. Hablaremos de los derechos humanos y las víctimas en sí, complementando la información, nos centraremos en lo que son los tratados internacionales y lo que nos dice las legislaciones en materia de derechos humanos, que son muy importantes y que tienen una importancia fundamental también en nuestra Constitución, sobre todo en los últimos 10 años a la fecha. Hablaremos de la capacitación en la atención de víctimas, precisamente la capacitación del servidor público, que no debe de quedar en letra muerta, ¿no? Porque de esto se viene hablando desde hace 10 años a la fecha, pero seguimos viendo abusos, arbitrariedades y revictimización, porque todavía encontramos en los espacios públicos de atención a víctimas, en todos, falta de capacitación. Entonces, es muy importante también eso, ¿no? La colaboración de la sociedad, los profesionistas, los servidores, etcétera, para poder encontrar la prevención del delito, pero también la prevención de la revictimización. Hablaremos de las víctimas del delito sexual, entre otras cuestiones, ¿no? Es decir, en estos 9 puntitos y más, pues damos así como que la base general de lo que vamos a estar observando en la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Adelante, las escucho. Y los escucho. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo no. Yo tampoco. Ok, bueno, entonces esto, no hay duda, vamos a lo siguiente.
Voy a proyectar un video, lo vamos a observar, nada más como para dar una pequeña intro a la ley. Permítanme. Hola, tu abogado virtual. En este video te explicaré la Ley General de Víctimas y los métodos para lograr la equidad. Permítame, voy a quitar mi audio para que se escuche. Voy a dejar de hablar un momento. Debido proceso. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 100. ¿Ahí se escucharon bien? Sí. Ah, perfecto. Entonces corro video. La víctima es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Diferente al ofendido, quien es la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Para que a las víctimas les sean resguardados sus derechos, dentro del nuevo sistema penal acusatorio se han implementado, aprobado y reformado leyes que protejan la integridad tanto física como mental de quien ha sido víctima de un delito. Dentro de estas leyes se encuentra la Ley General de Víctimas, la cual obliga a todas las autoridades de distintas competencias a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencias y reparación integral. Sin embargo, mucho se ha comentado que esta ley, en conjunto con el nuevo sistema penal acusatorio, deja de proteger los derechos de las víctimas y, en contraste, da prioridad a los derechos del imputado, aquella persona que ha sido señalada por la comisión de un hecho con apariencia de delito, con lo cual se vulneraría de cierto modo los derechos de la víctima. Es importante mencionar que en este nuevo sistema penal acusatorio se pretende esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, siempre dentro del marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, la Ley General de Víctimas protege distintos derechos inherentes a la víctima, evitando dejarla en estado de indefensión. Entre otros derechos, encontramos los siguientes. Derecho de ayuda, asistencia y atención, referente a que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras. Derecho de acceso a la justicia, de garantizar los derechos y tener acceso a los distintos mecanismos legales y tratados internacionales que permitan una pronta justicia eficaz. Derecho a la verdad, en cuanto a que las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Derecho a la reparación integral. Se refiere a que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Además, existe la ayuda inmediata, consagrada en el artículo 28, que prevé desde hospitalización, material médico, ambulancia, honorarios médicos, servicio de atención mental, odontológicos, hasta interrupción voluntaria del embarazo, en ciertos casos permitidos por la ley, y con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Es importante que en cada caso en particular, y en atención al procedimiento judicial en que se vea envuelta la víctima, se invoquen las medidas de protección previstas por la Ley General de Víctimas, que, aunque si bien no existe aún una implementación de un modelo de atención integral en salud, con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social,
se procure, en la medida de lo posible, preservar los derechos de la víctima que prevé la legislación en comento. Solo de esta forma podremos garantizar la protección integral de los derechos de la víctima. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, Tu Abogado Virtual. Perfecto. Bien. Entonces, la Ley General de Víctimas es pues nuestra materia prima, ¿no? Y es la tarea que nos vamos a llevar. Apunten ahí, por favor, para que tengan en cuenta antes de que se me olvide. Vamos a hacer una investigación para tarea de lo que es la Ley General de Víctimas, antecedentes y de qué trata la ley. Como punto número uno de tarea. Repito, antecedentes de la Ley General de Víctimas, todo lo que es el ámbito histórico, el por qué se creó, cuándo, el por qué, todos los antecedentes de la Ley General de Víctimas y de qué trata. Eso lo vas a hacer de tarea, pero bien desarrollado, porque voy a preguntar. Antecedentes y cuál es el cuerpo precisamente de lo que trata la Ley General de Víctimas. Mínimo, ¿qué te gusta? Unas tres cuartillas, dos a tres cuartillas, ¿no? Puedes hacerlo a mano o en Word. Y igual, como siempre, me lo vas a mandar al grupo para revisarlo y seguir con la dinámica, como lo hemos venido haciendo, de la revisión en línea. Entonces, eso es para tarea. Repito, antecedentes. ¿Y de qué trata la Ley General de Víctimas? ¿Ok? Antecedentes y de qué trata. Y para ahorita... De acuerdo a lo que estuvimos platicando, igual lo puedes hacer en el cuaderno y me mandas foto, como si estuviéramos en clase, ¿no? Como si estuviéramos en el aula. De todo esto que platicamos sobre la introducción, sobre los problemas de las víctimas en México, sobre los abusos del poder, sobre la materia en sí, ¿qué entiendes tú por modelos de atención a víctimas? Eso lo vas a hacer ahorita en tu cuaderno. Igual me vas a explicar con tus palabras qué entiendes por modelos de atención a víctimas, qué te imaginas, qué significa para ti o qué esperas de modelos de atención a víctimas del delito. Lo vas a hacer con tus palabras en el cuaderno. Igual lo puedes hacer de media cuartilla, una explicación de lo que tú comprendes, piensas y de lo que comprendiste ahorita en esta introducción de la materia de modelos de atención a víctimas del delito. Entonces tenemos dos cuestiones, la actividad para aquí y la de tarea, que esa me la vas a entregar la tarea a más tardar el próximo, nos tocan los martes, el próximo lunes de la siguiente semana, me la mandas. Y el martes nos veríamos, yo creo que, en el plantel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. La actividad ahorita, profe, es en lapso antes de que termine la clase, ¿verdad? Sí, ahorita antes de que termine. Son 8:10, ahorita antes de las 9 me lo pueden enviar sin ningún problema. Entonces, la actividad de ahorita, pues ahorita agarras tu cuaderno y empiezas a redactar qué entiendes o qué esperas tú de modelos de atención a víctimas, qué es para ti ello, ¿no? Ahorita con todo lo que platicamos. Y la tarea, pues esa es para el próximo lunes, de los antecedentes y lo que contiene la Ley General de Víctimas como tal, para poder entrar en materia. Entonces, asistencias. Tenemos conectada a Mirna. ¿Está presente? Sí. Mirna, ok. Me gusta preguntarles porque a veces no están o nada más conectan su dispositivo. Por eso les pregunto. Mirna, ¿sí está? ¿Mónica Martínez? Presente.
Mónica Martínez, no la escucho. Sí, estoy. Ah, ok. Evelyn Ramírez. Aquí estoy, presente. Correcto. Poncho. Sí, aquí mero. Bien. Mariana. Presente. Y nada más tengo a ustedes, Evelyn, Mariana, Mónica, Mirna y Poncho. Faltó Paola, faltó Montelongo. Y nada más, ¿verdad? Nada más dos. Corríjanme. Sí, nada más ellas. Paola me dijo que estaba enferma, creo. Ah, bueno, perfecto. Bien, jóvenes, pues en este caso, adelante, hagan su actividad de para ahorita y me la envían antes de que termine la clase a las 9. Si no tienen ninguna pregunta, pues damos por finalizada la clase del día de hoy en lo que respecta a en línea. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Ah, no, todo bien. Ok. Bueno, entonces cuídense mucho y espero su actividad en un ratito más. Hasta luego. Hasta luego, bye. Adiós. Bye.